Y en otro asunto, Ángela Aguilar asegura que se siente traicionada y también triste. De hecho, se le ve así en las declaraciones tras la filtración de estas fotos en las que sale cariñosa con su novio, el compositor Gusi Lau, que le llevó 15 años posteriormente, que le lleva 15 años. Posteriormente, él confirmó la relación también en las redes. Este obviamente es el primer escándalo de esta índole que envuelve a la llamada princesa de México, la cual expresó su sentir y arremetió contra la persona que dio a conocer estas fotografías. Escuche. Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video. Me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. Me duele haber confiar en una persona que yo no debí confiar. Me duele haber sido defraudada por una persona que yo, la verdad, nunca en mi vida pensé. Me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma. Ángela también dijo que esto obviamente ha afectado su vida personal, profesional y sobre todo familiar, y que se identifica con tantas mujeres que sufren de abuso y cuyas imágenes son compartidas sin su consentimiento. Por su parte, Pepe Aguilar, el padre de Ángela, no se ha expresado públicamente, tampoco lo ha querido hacer oficialmente a través de sus publicistas. En sus redes solamente ha publicado un mensaje felicitando a su hija mayor, que está, por cierto, de cumpleaños. Annelies, felicidades para ella.